¡Qué locura! Esto es el puto casco de milkshake. Wow. Bueno. No, no te preocupes, yo lo hago. The real Joan. Real y yo, Juaner, ¿eh? ¿Pero quieres salir llorando? 160,90. Charme, si perdéis, es decir, falléis una pregunta, estáis fuera del concurso. No solo no ganáis nada, me debéis los 360 euros de transporte que os he pagado para venir aquí y los 160 de la comida. Me debéis 500 pavos. Bueno, bueno. Buenos días, amigos. Día 17, viviendo sin dinero. Os voy a poner el audio con el que me he despertado de Juan, ¿vale? A ver si entendéis algo. Bro, estoy yendo para allá, ¿vale? Ahora llego, me pego duchita, si os queréis ir duchando, lo que queráis. Y si queréis que comamos, desayunemos algo, lo que sea, lo que me apetezca, lo hacemos, ¿vale? Le pongo, parece irónico, y me envía otro. Bueno, chavales, está duchando Misho, nos hemos duchado ya todos. No sé cómo habéis dormido, bro. De puta madre, ¿qué pasa? Que al principio estamos, claro, somos dos, la de Misho, ¿no? Dos gigantes de dos grandes. Entonces al principio estábamos como así y era inviable. Y hubo un momento que ya fue como boom. Y Misho, boom. Pero claro, los pies de Misho son la mayor barbaridad. Pero olía en peste. Fatal y tal, pero luego de puta madre, lo que pasa es que nos mató el aire, bro. Porque estamos muy acostumbrados a dormir con aire y tal. ¿Y os mató de qué? Sudando. La casa tiene el aire en toda la casa. Entonces, yo si duermo en la habitación esa con el aire, me levanto con la garganta a un lado. O sea, la garganta la tengo quitada, la tengo puesta ahí. Entonces apagamos todo. Juan también prefiere dormir sin aire. No sé, tío. Yo creo que lo que hay que hacer hoy es recuento de toda la pasta que tenemos entre todos, que lo vamos a hacer a la que salga Misho de ahí, y vemos qué coño hacemos. Porque estamos... Juan ya es una abuela con la menopausia, ¿no? Voy a llevar a un sitio a comer. Sí, mira. Ah, está grabando. Tenéis que pagar, no tenéis dinero, así que no podéis comer. Lo siento, tío. A ver, chavales, reencuentro de pasta, tío. Yo tengo esto y 20 euros que me debes. Aquí, bro. Que yo te tío, es que le pagué los 20 euros de las preguntas de mierda, tío. ¿Qué te voy a ti 20 euros? De los 20 de ayer de las... Era broma, ¿no? Lo del concurso. Yo tengo esto, menos 600, o sea, unos... 15 con... Menos 590 euros. 15,50, tío. No tenéis 15,50. Ya, ya. Me debéis 15. Eso ya lo calculamos luego. ¿Estos carros por cuánto me los comprarías? Son Lenovo, bro, son la polla. ¿Te promo? Cobrando 15.000 euros por la promo, ¿te imaginas? No, yo quiero mis 500 pavos. En cash. 20, 30, 40, 50, 60. Es decir, 75, ¿no? No, no, para, que aumenta. 65, 67. Juan, ¿me cambias 2 euros por...? Dos de uno. No tengo moneda. Mira estos 2 euros como son. No, yo tengo 70 y... ¿Esto qué coño es? ¿$5? El del Monopoly, ¿no? Es un Dirham. 76 tengo. Vale, tenemos 72 yo y 76. Coño, os faltan 300 euros solo, que tampoco es tanto. Poco a poco. ¿Qué hacemos, tío? Nosotros queríamos ir a Andorra. ¿Cómo vamos? Llamo al Gref que nos pague un avión. Hombre, pues, a ver, yo creo que el Gref está también tiesillo. A lo mejor no puede, la verdad. Está haciendo el reto también. Pero... sí, en realidad, que vas a Empire con la moto o algo. ¿Queréis ir a Andorra desde aquí? Si estamos en Málaga, es como... Si empezáis a andar, llegáis. Vale, aquí hay dinero. O sea, no os quejéis. Está bien. O sea, de hecho, me podría hacer invitar a comer. Que sí. Yo creo que sería lo suyo. Encima que os doy la casa, no sé qué. No me vais a invitar a comer. No sé, mierda, tío. Mira, te puedo dar cosas, tío, que no quiero. Mira, danos algo para hacer algo. Sí, sí, dinero, mira. Tengo estas gafas. De Dumas, ¿no? No, son de Bizarrap. Que de hecho están firmadas por ti, ¿no? De hecho están firmadas por mí, sí. Uy, este chaleco, cuidado. Es muy mítico, yo no lo daría, tío. ¿No? ¿O sí? Va, dámelo. Yo te doy. ¿Tienes un trípode aquí, tío? Ya, pero es muy pequeño. El Fercho. ¿Para qué lo vas a usar esto, tío? Para un vídeo con Andrés de lo de Versos Perversos hace 3 años. Ah, el amarillo, ¿no? Que parece como el Genius. El Lyrics. Fue esto. Solo para esto. Se va a rayar tu peña, ¿eh? No se van a rayar. Por feca. Porque no, si está escondido en un armario, o sea, nadie lo ve. Lo voy a firmar. Nah, como le saques a esto un dinero. Que si le vamos a sacar dinero, con esto nos vamos a Andorra volando. Con esto voy a Andorra y me pagáis la deuda. Y con la gafa. La deuda ya veremos. Ya estaría. Valgo ahora 700 euros. Todo esto se puede vender y está firmado por ellos, Juan. Esto son
500 euros. ¿Qué? 1.500 euros motivado. 1.500. ¿Cómo van a ser 1.500 euros? El chaleco de roleplay. El chaleco de roleplay. ¿Pero qué roleplay? Y las gafas son 400. Y la gafa la voy a firmar con la firma. Ah, entonces son 2.000. Esto es lo malo que se puede borrar, ¿eh? No, no, esto es permanente. Ni fercho ni pollas. Ahí está. Está guapo. Espera, espera, que esto parece que está mal escrito. Fuera bromas, Micho. Esto nos lleva a donde queramos. Sí, no, 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 100%. De hecho, es que no hace falta ni dinero. Esto te deja pasar donde quieras. Sí, ya yo voy con eso, ya. Y esto es de Juan. Un placer. Ya lo chicamos ya. A ver si. Te lo dejo aquí. No, no me tape al Goku, que me lo regaló Masi. Joder. Ahí se cae, cabrón. Que va, no, mires. ¿Qué estás a...? Déjalo. ¿Dónde te lo pongo? Se nota como la idea que hagas, bro, un vídeo dando volteretas en la calle vestido de policía. Ah, es lo que estaba pensando, tío. Es lo que estaba pensando. Joder, porque la gente se rayaría. ¿Qué hace un poli dando volteretas? ¿Qué pasa? Alguien del SWAT dando volteretas. Playa again. Y hemos estado aquí ya dos veces, ¿eh? Málaga, de hecho, en esta serie hemos estado tres veces, tío. Va, sí, Misa. Hazlo ya. Bueno, chicos, el domingo a las 12 del mediodía, drop de milkshakes, ¿vale? 48 euros. No, no, tío, qué hijo de puta, bro. Hijo de puta. Te va a estar carísimo, hermano. Le metí euro y medio y me da media hora. ¿Esto qué es, tío? Guirilandia. Guirland. Déjame un euro. Guirland. Es para no comer con toda la bulla, ¿sabes? Hasta las 4 y media. Está bien, bueno, y si queremos un café, dame 50 céntimos más. Sí. Lo de Juan. No, no, lo de Juan pidiéndonos dinero en nuestro peor momento. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ahora sí, ahora sí. Gambones de Huelva al Pilpil, 15,50. Pan de bao de rabo de toro, 14 euros. Tacos de pulpo en tempura y aguacate, 24 euros. Ese. Calamares fritos con arioli, 15 euros. Lenguado a la plancha, 28 euros. Está hecho a posta, digo, vamos a un chiringuito, pero no un chiringuito de estos de petito, no. 3 euros. No, una chiringuito que hay de tu Málaga. Pues nada, chavales, yo una agüita y pan. Yo con el pan. Agua y pan. Yo ni agua quiero. Vale, Wanyard tiene algo importante que decir. Nos ha metido hype, no sabemos qué es. ¿Estáis listos? Creo que no estáis listos. Quedan exactamente un día, 8 horas y 43 minutos. No. Para que salga la Peter Shop. No, no me lo puedo creer. Chao. Payaso, tío. Sale de tu portería porque últimamente ya no se te levanta. Bueno, los pollos te han hecho una porquería. Te va a valerse como lo cantamos. Reconoce cuál es tu fuente de energía. Que siempre te imagina el mundo al revés. Una carne sin salida. Una manera tonta de cambiar por penes sin gloria. 223 euros. Tanto la quería. Pues. Pues no. Pues nada, muchas gracias. A ver, nada, cuando hay 20, 21 días comiendo vaya fe aquí. A ver, son 2 minutos de Prime, me refiero. Es la intro. Ayer eran 2 y hoy son 2. De hecho, antes de prender, yo creo que ya salta con el. Es el cargando. Pues son, me debéis 700 entonces. ¿Ok? Ah, que nos meta hasta su parte aquí dentro. Qué locura. ¿Qué le das la mano, cabrón? ¿Quiere usted copiar? No, no, yo para despedirme. Muchísimas gracias, chicos, por la visita. Gracias, Pues, Mijail, te toca atrás. El del puto Tony parece un conductor de Uber. ¿Dónde van, chicos? Bajas el aire un poco, porfa. Y si me chupas la polla, tío. Señores, muchas gracias por la fe, tío. Lo habéis pasado guay, ¿no? Joder, muchísimas gracias. 100%. Vaya bien. Con los 1000 pavatos. Muchas gracias por solucionarnos la serie. Perrazo, me alegro muchísimo de verte. A dormir en hoteles de 5 estrellas, chavales. Nos vemos, brother. Muchas gracias por todo, tío. Vamos, vale, os estaré bicheando. Venga, perro. 500 pavos. ¿En qué calle vivías? Ahora te la digo, 500 pavos. Aquí hay 1000. Me sobran. Somos tan inteligentes que tenemos unos 170 pavos y nos vamos a gastar 160 en ir a Barcelona. ¿Por qué? Porque mira, no hemos ido a Barcelona, quedan 5 días para terminar esto. ¿Cómo le devolveremos los 500 euros a Juan? Dios dirá. Dios, es decir, Gref. Por favor, Gref, danos dinero. ¿Dónde está Barcelona? No lo veo, no lo veo. Barcelona, todas. Sanz. Dale a todas, de Sanz. Chavales, sale a total a 516 euros. Aquí, por internet podríamos comprarlo, pero ya no tenemos tiempo porque sale ahí 44. Son y 37, no nos da tiempo a rellenar todo.
No sé qué vamos a hacer, tío. Pero es que por internet eran 55 pavos y aquí son 129. Son 129 pavos. Vamos a intentar pillarlo dentro. Va a ser un no, va a ser un no, pero vamos a intentar decir que lo tenemos que comprar sí o sí. A ver. Es que nos pedía la máquina para pillar datos y todo eso. ¿Podemos pillarlo aquí con tarjeta? No, es imposible. No hay ninguna manera de arriba dentro, en el tren o algo. Que la máquina nos pedía datos, la de compra de billetes, y no nos daba tiempo. No sé si lo podemos pillar aquí arriba, un mostrador o algo rápido. Es imposible. Vamos a pararnos un rato, hemos perdido el tren que teníamos que pillar. Vamos a pensar cómo hacemos para poder llegar o a Barcelona o no a... No lo hemos perdido. O Andorra. No lo hemos comprado. Ya, es verdad. Pero ¿cómo puede ser que sea tan caro la diferencia de comprarlo aquí que es por internet, tío? Se acaba de poner la cosa muy jodida, así que toca volver a fabricar. Amigos, llegó el momento de sacar las ratas que somos. Vamos a hacer unas llamaditas. ¡Apa! Necesitamos verte. Hoy a poder ser nos gratis. Que no le leímos la letra pequeña del contrato. Claro. Vamos a dormir en tu casa. Claro, esa es la segunda parte. Vale, a ver, yo os puedo dar todo lo que necesitáis porque me caéis súper bien. Vale. Hostia. Y a cambio, obviamente. Yo tenía pensado media pajilla también, David. Bueno, llevamos chupando pitos 20 desde el día días. Uno. Claro, o sea, no hay ningún problema. A ver, habíamos pensado en el Falcon, ¿cuál era? El que nos molaba, el que llegaba directo a Andorra. El Apache 3500. Luego está el G15 o el Falcon X6. Chavales, yo os puedo ayudar y será un placer recibiros. Además, en la casa del escuadrón, en nuestro salón, que en realidad es un gimnasio, hay sitio de puta madre para que os tiréis. Pero es que yo tengo un fin de rarete, entonces os puedo dar cariño el domingo. Hoy y sábado tengo que fallar. No pasaría nada. ¿Podemos apañarnos en Andorra para dormir en otro lado? Sí. ¿Wanjar, tú qué crees? No, dormimos con ellos. Pero la pregunta es, ¿cuándo queréis venir? Porque ahí es donde está el problema. ¿Queréis venir hoy? Hoy. Joder, tío, pero qué hijos de la gran puta. O sea, hoy me estáis avisando a las 5 de la tarde. ¿Cómo vais a venir hoy? Es imposible. Hay un vuelo. Oye, pero es verdad, podemos ir hoy a Barcelona, dormimos por ahí en la estación, no pasa nada si dormimos en la calle, a Griff no le importa. Y mañana. ¿Cómo que hotel Vela? ¿Qué dices? Y mañana vamos a Andorra. Es buena también. Vale, pero hay un concepto que no estoy entendiendo. Os tengo que pagar el billete a los tres. Sí. Somos cuatro, hay un cámara que viene con nosotros. No, no sabíamos cómo decírtelo, pero... Obviamente esto incluye lavado de coche, recogida de setup, todo lo setup impoluto, cocina, gimnasio y todo lo que necesites. Obviamente, Gref lo que quieras. Te podemos lavar los supercoches, podemos acompañarte a comer a superrestaurantes. Sí. Estoy pensando a lo mejor el domingo que en el partido que jugamos tengáis que hacer todo el rato algo detrás en el setup. Vale. Se puede estudiar. Como una animación. Podemos hacer una especie de pancartas. Qué bueno, ¿no? Sí. Pancartas, bengalas. Sí, sí, 100%. Rollo de ultras. una bengalita en mi setup, algo así. Algo chill. Pero es que no entiendo cómo podéis vivir sin gastar dinero. La vida no está creada para eso. Bueno, para eso hay amigos, Gref. O sea, los amigos si no son más importantes que el dinero, tío. Exacto. Si no fuerais famosos, ¿creéis que lo podríais estar haciendo? No. totalmente imposible. No. Y luego, ¿cómo os vais de Andorra, tío? Cuando ya llamáis al siguiente. Ah, sí, Corbacho nos lleva o algo. virus, bro. Virus nos lleva de vuelta. Venga. ¡Viva los Science! ¡Viva los Science! ¡Science! ¿Pero qué acabamos de hacer? No, no celebremos. Ya. Humildad hasta que toquemos madera y a rezar. Para el Mercadona necesito pillarme algo de beber. Voy a coger el móvil, pero para leer WhatsApps. No vayáis a pensar que voy sin cartera por algo. Vamos a llamar a Ibai. Le ponemos cógenos el teléfono a la vez. Tres. Dos. Uno, a mamarla. No se puede. Pilla el teléfono. ¿Le llamo, yo? Sí, sí, llama. Le hablé al mod. Teléfono sí o teléfono. Está en directo. Está mirándolo. Tenemos que comunicarte algo, señor Ibai. Estoy jugando al Minecraft, tío. Tienes que dejarlo un segundo, Ibai. Dime. Estamos... jodidos. Jodidos. Necesitamos... ir a Barcelona. Gratis. A verte. O sea, que... pero que necesitáis un billete de tren. A tu casa. No, tres. De hecho, necesitamos tres, Ibai. ¿Tres billetes? De lo que sea, de tren, de avión, da igual. ¿Pero que os lo pague ahora o puedo hacer un bizum?
Bizum sí o Bizum no. Bizum sí o Bizum no. ¿Pero dónde estáis? Estamos en Málaga, tío. ¿En Málaga? Vale, ¿entonces qué? ¿Te hago un Bizum Nilo o qué hago? A ver, sería como que nos lo comprase para la serie… Sí. Sí. Está bien. Sí, va, aceptamos. ¿Cuánto cuesta 3 billetes? ¿Cuánto es? A ver. A ver cómo se lo decimos. 200 cada uno. 200 cada uno. 200 cada uno. ¿Pero qué vais en business, cabrón? No, no, no. No hay ninguno más, tío. Es que no hay otro vuelo. Vale. ¿Es avión? Sí. ¿Es avión? No hay tren, tío. El tren lo perdimos. Lo perdimos. Y nos quedamos con 2 euros cada uno. Es lamentable. Vale, vale, vale. Ahora, ahora te envío algo, Nico. Grande, Ibai. Muchas gracias. Ibai, hazlo. Porcinos, porcinos. Duro en España como Ibai. Oye, ¿qué hay que hacer? ¿Ir ya para la estación o qué? Yo creo que sí. Yo, hay que ir a ver qué dice, a ver qué dice. Que me acaba de pedir mi lojeta que le compre un billete de avión para no se quede su ser. Percha, Peter, ¿tú puedes hacer un Bizum? ¿Sabéis que en Bizum no en Andorra no tienen Bizum? Hombre, voy a dormir en la cama de Ander. A ver. Me apetece ayudarles por la serie. Pero está rateando a YouTube España entero, eh. Ibai dijo, Ampeter, me acaban de pedir 600 euros para 3 vuelos. Y dijo, si viene a mi casa el domingo. ¿Es Ampeter? Sí, y me dijo que se vayan a tomar por culo. Dijo Ampeter, a tomar por el culo 600 euros. Vale, Ampeter. Y dice, vale, vale, vale. Y dice Ibai, ah, entonces me utilizan a mí para llegar a tu casa. Así, y Ampeter le dijo, sí, no sé qué tal, pum. Ampeter. Ampeter Shop, ya verás. Ampeter Shop. Ya verás, Ampeter Shop. Mientras se decide si nos llevan a Barcelona o no. Estamos en la estación y tengo que pasar archivos. He visto una wifi que es de Catwin, que el otro día uno de los trabajadores nos dijo que le gustaba mucho la serie. A ver si le gusta tanto como para compartirme la contraseña del wifi. ¿Podría pedir la wifi de aquí de Catwin, tío? Que necesito enviar unos archivos, no sé si tenéis wifi. Sí, puedo intentar hacer algo. ¿Lo he visto? Sí, dale, dale. Mi página favorita estos días. 300 megas. Esto es vídeo en 15 minutos, tío. Lo tenemos. Chavales, es última opción. Estamos desolados, tío. ¿Sabéis qué ha pasado? Es que Ampeter... Buen vídeo de Dumillas, eh. Ampeter le ha comido la cabeza a Ibai, tío. Le ha lavado cerebro, literalmente. Vamos a llamar a Virus. Bye, bye. Que nos ofreció llevarnos a Andorra en un pasado. Tío, le estoy llamando por WhatsApp. Es muy triste, pero bueno. La cara de no tiene FaceTime, Virus. Usa un Xiaomi. Ponte aquí, que te vea el Virus. Espera, espera. Te ha colgado. De puta madre, tío. Odio a mis amigos. Odio. No tengo ni un amigo, bro. iPhone 15 Pro, si del 1 al 1000 se lo clavo el número con margen de 5, para arriba y para abajo. ¿Me lo juras? Te lo juro. Va, voy a decir 1, 2 y en el 3 tenéis que decirlo, ¿vale? Vale, va. 1, 2, 3. 976. ¡Ay, Dios, qué miedo, bro! ¿Qué has dicho tú? Dije 9, él dijo 8 y ya paré. Hemos llamado a Virus. Nos ha colgado. Le he puesto, Virus, páganos el vuelo, primer aviso, audio de Virus. O sea, ¿cómo? ¿Qué? Solo nos dan largas, tío. Voy a ponerle, estamos en Málaga, y queremos ir a verte. En Málaga, sin dinero y sin amigos. Sí, y sin amor. Y sin sexo. Dile, con ganas de limpiar coches, boxear, lo que sea. Ah, y con muchas ganas. ¿Qué haremos? ¿Un degradado por aquí? Ojo audio, ojo audio. Mira, sexo se puede ver. Lo otro está difícil. Nos puede dar sexo. Dile que cobramos. Vale. Son 1000 euros. Mejor o sea, si queréis os paso algo por PayPal y me decís cuánto es, os lo pago. Bro, estamos en Málaga y necesitamos llegar a verte y a chuparte el pito. Podemos quedar en Barcelona. Para limpiamos cenar. Coche, casa, eso es. Limpiamos lo que quieras. Podemos ser tus esclavos durante 24 horas. Esclavos de Virus mañana, durante 24 horas. Lo que tú quieras, pero nos tienes que hacer el favorcillo. Hay un vuelo, el favorcillo. Hay un vuelo a las 10 de la noche, saliendo a las 11 de la noche, saliendo desde Málaga a Barcelona. Y luego nos buscamos la vida, dos puntos, nos pagas el autobús a Andorra. O nos lleva en coche. O vienes a recogernos a Barcelona en coche para que te lo limpiemos. Formentor, Formentor. Además es amplio, Formentor. Cabemos bien, tal. Para demostrar que es un coche amplio. Formentor. Vamos a volver a revisar cuánto es el favor. Es que da miedo decirlo. Déjamelo mirar en el tuyo, era I think it's 250 per vuelo. You can get no, it. Que no es tanto, que no es tanto. It's not that much. A ver, Virus, ¿para ti qué sería demasiado? A ver, hijos de puta. Si tengo que bajar a Barcelona, gastarme 80 euros de gasolina para que me limpiéis el coche, espero que llevéis poca ropa encima. 80, si fueran 80. Ha bajado. ¿Cuánto? De 200 a 199. Vamos. Virus. Son 199 por persona, ha bajado. The price is less now.
800 euros. Sí, dile que el cámara va aparte. No, bueno, ya lo estás escuchando. The cameraman goes apart. You don't have to play that for us. Se puede valorar. Un par de menciones con un buen código virus se puede valorar. Qué hijo de puta. Ojo. En ese caso podemos empezar a hablar. Ojo. Qué hijo de puta. Unas historias. Virus. Bien, chaval. Bien, lo estamos consiguiendo, ¿eh? Creo que. Pero que nos venga a buscar a Barcelona. Se ha hecho un poco tarde para recoger el portátil. Chavales, estamos pendientes, tío. Este episodio está siendo rarísimo porque también es como que sale mal pedir a la peña que nos acojan, que nos paguen cosas. Y no queremos volver a pasar una noche en Málaga, tío, porque es que hemos estado en Málaga 700 días. Voy a por el portátil, que yo creo que se habrán enviado los vídeos ya. Y nos queda 21 días. Mira, ¿veis? No está suscrito. Aquí tenéis que pulsar al botón de suscribirme, ¿vale? Es muy importante, chavales. A este, la campanilla, tal. Estamos yendo una hora a la lavandería para soltar el copyright. Lavandería y luego a trabajar. Hemos encontrado un restaurante en el que podemos currar, hacer algo de pasta y mañana nos piramos a Barcelona. ¡Una loquerona! ¿No lavamos la ropa desde cuándo? He perdido una sudadera, he perdido una chaqueta que llevaba un cortaviento. Como que no le doy importancia, lo dejo cuando pillamos un coche. He perdido muchísimas cosas, tío. Desde Mallorca, No hemos lavado desde Mallorca, tío. Sí, no, Mallorca no. Marbella. Metemos todo de una, ¿no? Todo. Yo voy a meter todo, tío. Yo lo siento, dame un segundo, Pri. Yo voy a lavar todo, Pri. Hacemos como la señora esta que tapa... Me tapas así, Pri. Primaken. Hay espectadores. ¡Hostia! ¡Qué pollón, bro! Ahora entiendo lo de Crown. Número 4, ¿no? Lavadora 4. Lavadora. 4:30. ¿Seguro? 4:30, luego me los debéis, ¿eh? ¿Queréis jabón? Entra, que tengo ahí. ¡Ah, hay que meterle jabón! Echa muy poquito. No lo sabíamos. Para que los calzoncillos vuelan bien, hombre. Missionil, necesito vuestra ayuda de nuevo. Se ha pegado la marca. Yo no digo nada. Se ha pegado. Todo el mundo esperando a Crown. ¿Cuántos capítulos llevo con esto, tío? Bueno, adiós. Sold out absoluto de Crown. Y al mítico, ¿eh? El collar. Te lo digo, una sonrisita. No, no, pero a ti te voy a hacer otro. Tú y Micho vais a tener. Que ya deberíamos llevarlo, ¿no? Para hacer todo. Este es el collar a doble cordel. Esto no. Sí, claro. Para que te lo veas, me refiero. Guapísimo, sí. Me refiero, ¿me entendéis, no? Chavales, acabamos de vivir una experiencia en la lavandería. A mí casi me da un chungazo. Han venido como. No sé, no quiero exagerar. 200 personas. Sí. O sea, ha sido. Yo a mí me he tenido que poner. Bro. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Cómo? Sí, a ver, un momento. ¿Cómo? Llevamos tiempo sin recibir una, ¿eh? ¿Cómo yo? Sí, parece... Bro, mirad eso. ¿Batman? Mirad allá al fondo, bro. ¿Qué pasa? Qué guapo, tío. Hay que ser... ¡Bro! ¿Qué pasa? Bro. Yo no puedo más. Hazme una foto, píllame una foto como si fuese mi po... ¿Qué está pasando, tío? Dios mío, bro, lo que acabo de hacer, ¿eh? A verla. Ya está, Juan. Es un fotón, tío. Que nos enseñen y le metemos. Si hay que servir alguna mesa. ¿Ha salido unos vinitos? ¿Animáis a poner vinitos o qué? Sí, vamos. A una mesa, yo creo que a los clientes son chavales, claro. No creo que le importe, vaya. No me vais a ver trabajar menos en vuestra vida. Micho no trabaja, sí, Micho no trabaja, no. ¿Qué queremos? No, eso se sirve en la mesa. Una de... Eso en la mesa. Somos profesionales, tío. Lo tiene que servir en la mesa, cabrón. Déjame hacer el cabrón. Hola, chicos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Idílico. Hola. Espero que estén teniendo una buena noche. Sí. ¿Son 4 de vino blanco? Sí. ¿Para quién? Para todos menos ella. Vale. ¿Cómo de cargada? Bien cargada. Que mañana tenemos boda. Que mañana tenemos que boda. Se casa mañana. ¿Sí? 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 Que se casa. Estaba llena hasta arriba, ¿eh? Hombre, ya que haya borracha a su boda. Y enhorabuena, sobre todo, ¿nervios o qué? Muchísimo, sí. ¿Cuánto llevas preparándolo?
¿La boda o el matrimonio? La boda. La boda, 2 años. ¿Dos años? Mm-hmm. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo se están tratando los trabajadores? Genial. Pues muchas gracias. Tengan una buena velada. Disfruten de la noche y de la copa. Venga. Encantadísimo. A seguir trabajando. Venga. Así. La verdad es que no soy muy de vino, pero supongo que no será muy difícil, ¿no? No, nada, lo de no saber abrir un vino ya es. Primero. No. Yo he ganado 150 euros hace un rato vendiendo. ¿Cuánto? Algo que se pueda fregar. Vaya, aquí tenemos un manjar, Yo no te digo nada y te lo digo todo, Métele. No. No se va a hacer lo de hacer un plato y ya. Vamos a dejar cámara rápida, timelapse, para que veáis cómo se cura. Casi curras más que el miso, tío. Mira el miso. Contando dinero, literalmente, ¿no? Este cabrón. Tengo como 200. Tengo como 200 euros. Me voy a acostar ahora mismo ahí en esta mesa. 200 euros moneda. Yo nunca he trabajado de camarero ni nada de atención al cliente. O sea, todo lo que hice antes de ser youtuber era rollo autisteando, me refiero. Estuve limpiando coches, estuve pintando colegios, estuve, yo qué sé, haciendo de monitor. Eso sí que es un poco más de atención, pero... A ver, si puedo con este, me la saco, Mano izquierda. Mano detrás. Cuidado, chavales. Hasta luego. Adiós. Hambre, chavales, tengo un hambre. ¡Rey! Una cañita por aquí, ponme. ¿Cómo la quieres? ¿Muy espumada? Caña. Simplemente. No sé nada. ¿Eh? Una. Siempre una he querido hacer esto, pero mira. Vale. Qué guapo, Lavarlo justo antes de echar la cerveza. Sin alcohol, sin alcohol. Sin alcohol, sin alcohol. ¿Cuál es la de sin alcohol? ¿Esta del medio? Sí, será, supongo. A ver. Vale. ¿Cómo es, tío? Uh-huh. En el vaso calentito, ¿vale? Tiene que cerrar rápido. ¿Cómo? No. Bueno, compa, hoy... ¿Cuánto te debo? ¿Cuánto te debo? Espumosa, son 10 euros. Ahí lo tienes. Muchísimas gracias. Buena cerveza, Buena birra. Salud, buena birra. Espero que le guste. Mamá, sé que nunca lo hice en casa. Bueno, Pepe, Corco, también sé que nunca lo hice en casa. Pero hay días que toca. Y yo pienso hacer algo algún puto día. Pregunto. Yo tengo dinero. ¿Y yo también? ¿Cuánto llevas tú? 140. Yo tengo 170. Muy bien. Yo aquí estoy dando el callo. Yo tengo 8 o 9, creo. Falta ahora poner los manteles y todo. Cuchillo a la izquierda, chicos. Tenedor a la derecha cuando podáis. ¿Tienes hambre, Miso? Un poco, me voy a pedir algo. Unos chipirones. ¿Quieres decir algo, Wanyar? No, que me cago en vuestra... Miso, te apartas y te juro que te doy un escobazo, te lo juro. Voy a revisar si todas las mesas están bien colocadas. Ya hay que pasar un poco más el cepillo, yo creo que ya está. He recogido 8 sillas. No, lo he grabado, eso no es verdad. ¿Eso es verdad? Que lo cuente, que lo cuente a las personas que me han visto trabajar. Sí, vamos con aquellos. Vale. No, ven, en serio, Miso, que soy no, solo. No, me que yo... Odio a Miso con toda mi alma, o sea, es una persona, o sea, es sucio, vago, inútil, burro, tonto, imbécil, estúpido, no vale para nada, san se acabó, lampantín, pailán, langreu. O sea, es una persona, es simplemente inútil, es definición de no vale para hacer nada, en plan, no es útil para absolutamente ninguna cosa. Y luego tiene cojones de exigir, en plan, me estás diciendo que por pagar una cena un día te da derecho, Tal, o sea, no lo aguanto. Listo. Estoy en una cocina profesional aquí de restaurante con tres maravillosas chicas y yo sí. Así que a ver, yo soy un mandado aquí, lo que me manden, tío. Baconera. ¿Bien? ¿Te vale? ¿Lo tosto? Ah, qué bueno. ¿Cómo es? ¡Qué locura! ¡Qué guapo! Tú. ¡Hostia! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Y esta máquina? Salsa bacon. ¿Un toquecillo por arriba o por abajo? Para los dos lados. Y vas que ardes, ¿no? Esto está perfecto, primo. Me lo vas a agradecer esta. ¿Tiene pintón o no tiene pintón? Yo también soy de huevo hecho por los dos lados. Confiero. ¿Vale? ¿Vale? Sin más, un...
¿Qué te has pedido? ¿Qué te has pedido? Yo la guanya. Tenemos una baconera por aquí, para que la disfrute el... Baconera es para Adri. El caballero. A ver, chavales, nos acaban de contactar unos chavales que tienen un podcast. Un chaval que tiene un podcast y nos dice que nos paga si vamos a hacer el podcast. Es un podcast completamente random. Le vamos a decir que si nos deja dormir en su casa... O nos paga un hotel. Pues nos vamos a hacer su podcast. Sí. ¿Qué pasa, Jordi? ¿Estás dispuesto a grabar un podcast ahora mismo? Pero es que no sé ni dónde estáis. ¿Tú de dónde eres? ¿Sabes dónde está Lleida? Pero vamos a ver, cabrón. Vamos a ver. Si estamos en Málaga, ¿cómo nos ofreces ir a un podcast en Lleida? Mira, mira, ¿sabes? Wanger te va a decir una cosa. ¡Esa es la cosa que se le dice! ¡Jordi, sí! No. ¡Oh, Jordi! ¡Jordi, no! ¡Y Jordi, no! Estoy cansado de esta serie, tío. Oye, si me lanzo, ¿me cogéis? ¿Qué va? Si este va a ser un mortal invertido hacia atrás. Neil Ojeda haciendo cosas de Neil Ojeda. Wanger, cógeme. Te prometo que si te lanzas no te voy a coger. Te lo prometo ahora. Misho, confía en ti. No, no, no me hagas esto, tío. Misho. ¿Qué hago haciendo la WWE? Poner los brazos así. Los de Argentina tienen que estar flipando. Menos mal. Esta noche te vamos a coger. Estamos de camino a un hotel cápsula. Vamos a pillar un taxi que nos ha salido antes a 5 euros más o menos. Y nada, a pasar la noche ahí y mañana ya... O sea, es que es la última opción, hemos buscado de todo. Buenas noches, chavales. Mañana veréis dónde dormimos. Suscribíos, darle like y comerle el pito a mí. Donde vamos a dormir es una puta locura.